Chicos, ¿se dan cuenta que sigo con la misma camisa que la foto que subí ayer? Qué sucio, Dios mío. Chicos, ya grabé el video de matar, besar o cazar con chicas. Estuvo muy bueno. Espérenlo mañana en el canal. Y sí, hoy medio fachero, ¿no? Decí la verdad, decí la verdad, dale, decí la verdad. Chicos, vean lo que me acaba de dar Claudio. Hola, chicos. Ay, gracias. A ver qué, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Chicos, ya terminé de cortarme junto con el pelo con Claudio. Hola. Muchísimas gracias. ¿De qué? Feliz cumpleaños. Pórtatela muy bien. Muchísimas gracias. Buen cumpleañero para hoy. Gracias. Estamos a punto de entrar al escape room. ¿Por qué se van para allá? No sé. Estamos a punto de entrar al escape room. La verdad estoy muy nerviosa. ¿Y ustedes? Muy. Ella se está muriendo. Ella está muriendo. Para que tampoco me entremos. ¿Qué es un escape room? Un escape room es un lugar donde te encierran en un cuarto por una hora y tienes que ir averiguando cómo salir con pistas. La verdad. ¿Cuál es el tema? Estación de policía de zombies. Va a estar ahí. ¿Listos? No mueras. Ya están adentro. Decirles que vayan a comprar sus tickets porque en serio, wow, va a estar súper padre. Ya vamos a empezar pronto con los ensayos, creo que mañana vamos. Entonces, bueno, denle swipe up a esta historia para ir a comprar sus boletos y bueno, en serio, no se van a arrepentir, va a estar muy cool. Y bueno, se los recomiendo, vamos a estar toda la Bessie Banda con Federico Vickevani. Entonces, bueno, espérenlo y va a estar muy cool, en serio. Es cierto, chicos, me acabo de enterar que Diego Maradona murió. ¡No! Murió Diego Maradona, eso es imposible, Dieguito. Papi Maradona. Chicos, estoy muy feliz. Bueno, no tan feliz por lo de la muerte de Diosito Maradona. Pero el día va muy bien, miren. Acabo de hacer una remodelación. Yo jugaba en esta tele. Perdón si el internet está así, es que me estoy cabrera. Ahí está, mi Play está en esta tele, pero ya. Ahora todo cambió. Le toca a ella. Miren, ya tenemos nuevo Play. Bueno, el mismo Play que teníamos. Solamente que ya lo moví. Le control, mi tecladico. Y lo más importante que me acaba de llegar hoy, mi monitor gaming. Entonces, ahorita les voy a dejar una pic bien buena. Llegó Artur. Chicos, ando en la piscina, como pueden ver. Y estaba aquí en la piscina, estaba en el jacuzzi de aquí. Y pues sentí algo raro en mi pie, dije, a la verga, ¿qué será? Me encontré un Batman, como no. Clásico, como siempre, todos los días te encuentras un Batman en el jacuzzi. Así que, bueno, nada más les quería decir eso. ¿Tú qué? ¿Tenías quesadilla? Ay, ven acá. Oye, me acabo de dar cuenta que mis historias de buenos días nunca se subieron, no sé por qué, pero pues buenos días, tardes ya ahora. Miren mis uñas, sigo muy enamorado de ellas. Oigan, jalan a preguntas porque ya vi que nada más les he subido que estaba en la alberca y es que salía unos pendientes que tenía y por eso no he subido nada. Ni siquiera todo maquillaje. Bueno, últimamente no me estaba maquillando. Ya pronto ya me voy a maquillar, pues. Y miren un Carlos. Un guarro. ¿Qué pedo? Mira, una galleta. ¿Qué haces? Pues no soy guarro. Cuando jugábamos, la neta, estamos súper ocupados y nunca he podido ver, pero nos vemos pronto. A veces no te dije porque no puedo ver.